Bienvenidos de nuevo a mi canal de Twitch. Soy Alberto Picazo en esta ocasión para seguir con el curso de C que nos da opción a, a un certificado de César para que bueno, pues para que sepáis, para que podáis demostrar vuestro conocimiento de CESARP. es algo que hemos comentado en muchas ocasiones, con lo que no voy a detenerme en eso de nuevo. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Vamos a recapitular. Hemos hecho hemos hecho el primer módulo, Write Your First Shard Code, Store and Retrieve Data Using Variables. O sea, esto sería un poco de introducción: Variables, después vimos las cadenas y después operaciones con número. ¿Qué toca hoy? Guided Project, calculate, uh, calculate and Print the Student Grades. Entiendo que esto será algún tipo de eh, ejemplo. De, por eso es Git Project y luego otro, hay otro de Git Project Calculate Final eh, GPA. Como no tengo interés de saltarme ningún módulo, lo que quiero hacer es absolutamente todos estos módulos de este curso con vosotros para que seáis capaces de sacaros este, esta certificación. Y, y es necesario hacer todos estos módulos. Eh, ya sabéis cómo es. Aquí, si ahora tenemos que hacer este, nos vamos a este. Y nos iríamos al enlace eh, de Project, o sea, de Microsoft Learn. ¿Qué es necesario? Obviamente, una cuenta de Microsoft Learn para que se vaya quedando el histórico, se vaya quedando grabado que estáis, eh, que estáis completando los, los módulos. Con lo que vamos para allá, no vamos a, a entretenernos más. Eh, no sé si hay alguien por el chat. Eh, ya sabéis como, como hasta ahora. Si tenéis algún tipo de duda, algún tipo de, de, pues de, de cosa que nos ha quedado clara, obviamente con cosas que estemos viendo en este módulo. Vale, si, que, si queréis, os quedan dudas de otras cosas cuando acabe un poco de cuando acabemos de ver lo que es el módulo en cuestión. Pues eh, si os puedo ayudar en lo que sea, pues me decís, pero. Dudas en medio de la explicación eh, es sobre lo que estamos viendo. Con lo que, nada, objetivo de aprendizaje: aprende a desarrollar aplicaciones básicas dividiendo el trabajo en partes más pequeñas. Esto es fundamental en la programación orientada a objetos. Vale. Yo diría que prácticamente en toda la programación, pero la, en la orientada a objetos, saber eh, ser capaces de problemas grandes, hacerlos pequeños eh, y, y poder reutilizar el código o las soluciones para el resto de, de los proyectos es fundamental. Identifique los tipos de datos adecuados para almacenar y trabajar con variables, realizar operaciones matemáticas para determinados resultados y aplique técnicas en formato para mostrar salidas. Esto realmente es una especie de eh, resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a darle a iniciar. Los requisitos propios no me los leo porque van a ser los, los requisitos que hemos visto en, el módulo, en los módulos anteriores. Si no habéis visto los módulos anteriores, seguir viendo este vídeo, pero no os dejéis los anteriores porque os puede resultar luego un, un stopper no saber ciertos conceptos. Los desarrolladores realizan algunas tareas casi todos los días. Las tareas como declarar variables numéricas y de cadena, asignar y extraer valores, así como realizar cálculos, son rutinarias, pero esenciales. Voy a hacer un poquito más grande, ¿vale? Igual mejor. Sí, estoy viendo la pantalla que se lee mejor para los que, sobre todo para los que estéis en móviles y, y cosas de estas, ¿vale? Eh, igualmente importante es la tarea de comunicar los resultados al usuario de la aplicación. Todos los desarrolladores deben aprender a dominar la capacidad de aplicar estas aptitudes para resolver un problema determinado. Vale, supongamos que es, es auxiliar. Esto ya, yo creo que esto ya es el problema que nos van a o, ponernos un poco en contexto. Supongamos que es auxiliar de un profesor de un colegio. Su tarea es desarrollar una aplicación que automatice la calificación de los alumnos. La aplicación usa todas las tareas calificadas de cada alumno para calcular su calificación o nota global actual para la clase. El profesor también ha proporcionado el formato necesario para informar de las calificaciones de los alumnos. Este módulo le guiará por los pasos necesarios para desarrollar la aplicación Student Grading. El código se declarará y asignará valores a las variables en función de los nombres de los alumnos. Realizará varios cálculos numéricos y mostrará los resultados. Los cálculos incluyen determinar la suma de las calificaciones de las tareas y calcular la nota media actual de cada alumno. Para mostrar los resultados en el formato necesario, usará console Redline, así como secuencias de escape de caracteres que le ayudarán a dar formato a los resultados. Espera un segundito, que quiero ver una cosa. Vale, está bien la configuración, perdonar. Al final de este módulo podrá escribir el código que usa varios tipos de variables, realizar cálculos numéricos y mostrar datos con formato para el usuario. Objetivo del aprendizaje requisitos previos pues estoy mirando por encima y es haberte visto los módulos que o haber hecho los módulos porque recordad que si queréis el certificado yo no es, es eh, yo no hago ningún certificado vale yo os estoy ayudando a que lo podéis hacer vosotros siguiendo este esta página con lo que eh, no con ver estos vídeos solo no vale vale con lo que continuamos Preparación para un proyecto guiado. Usar el editor de puntones como entorno de desarrollo de código. Escribirá código que use variables numéricas y de cadena. Realizará cálculos. Vale, información general del proyecto. Importante. Esto, obviamente, podéis copiarlo y tenerlo a mano en algún. No sé si durante el curso se nos va a vamos a tener esta información, pero bueno, para si hay gente que tenéis menos conocimientos, pues es bueno saber tener a mano qué es lo que se nos están pidiendo desarrollar, lo que sería el documento funcional de un proyecto. Está desarrollando una aplicación de calificaciones de estudiantes que automatiza el cálculo de las calificaciones actuales para los alumnos de una clase. Los parámetros de la aplicación serán los siguientes: recibe una breve lista de cuatro alumnos y cinco calificaciones cada uno. Cada calificación se expresa con un valor entero de 0 a 100, donde 100 representa que está perfecto. Es decir, 100 es 10, un 10. Las notas finales son el promedio de las notas de las cinco tareas, o sea la media de las cinco notas es la nota final. La aplicación debe realizar operaciones matemáticas básicas para calcular las calificaciones finales de cada alumno. La aplicación debe generar o mostrar el nombre de cada alumno y la nota final. Actualmente el libro de calificaciones de los profesores muestra las calificaciones de las tareas de cada alumno de la siguiente manera, vale, o sea que Sofía tres notas, Nicolás tres notas, tal y tal. El profesor quiere que las calificaciones calculadas de cada alumno se muestren de la siguiente manera. Student, o sea, como una especie de tabla. Esto sería la cabecera y la nota. ¿Vale? Configurar. Sigue estos pasos para prepararse para los ejercicios del proyecto guiado. Abre el entorno de codificación del editor de .NET. Entiendo que lo vamos a hacer aquí, en este editor. Obviamente, si quisierais y quisierais practicar, pues podríais instalar, que es lo primero en el, lo que en el módulo 1, instalar Visual Studio. y clonar? No, perdonar. Crear un nuevo proyecto. Por ejemplo, podríamos crear un proyecto de aplicación de consola. Le damos el siguiente. Y estaría aquí y sería, por ejemplo, proyecto ejemplo 1 por ejemplo le damos a siguiente de momento es net 6 en net 7 no es ltss con lo que yo, a mí me gusta trabajar siempre con ltss en breve va a salir net 8 pero de momento no está si en algún momento que tardará poco se, se desbloquea net 8 lo haríamos con net 8 vale y Podríamos ir haciendo perfectamente los ejemplos que nos digan en el, en el curso aquí, en un Visual Studio, porque hacer un proyecto, imaginemos que queremos quedarnos ese proyecto para luego verlo, adjuntarlo en algún sitio, lo que sea, ¿vale? Entonces, son dos formas de hacerlo. De hecho, podríamos incluso hacerlo de las dos formas. Vamos a ver lo que nos proponen, porque yo, yo no he hecho este curso, ¿vale? Lo estoy haciendo con vosotros, de hecho, en el módulo anterior. Eh, si no llega a ser por una persona que estaba viendo el, el directo conmigo, hubiese cometido dos o tres fallos. O sea que con eso os digo todo. Sigue sí, estos pasos para prepararse los ejercicios de proyecto guiado. Abre el entorno de codificación de .net. Copia y pegue el código siguiente en el editor de .net. Estos valores representan las tareas de cada alumno. Bueno, vamos a verlo. Vamos a hacerlo esto un poquito más pequeño para que se vea bien. Lo he hecho más grande. Así. Igual vosotros lo estoy viendo demasiado pequeño. A ver. Bueno, yo creo que así está bien. Bueno, ¿qué se nos ha copiado? De hecho, voy a pegarlo también aquí. Y lo podemos ver incluso aquí. Uy, lo he dos veces. Vale. ¿Qué, se no, ¿Qué nos han pegado? Y esto puedo hacerlo grande también. Sí, perfecto. ¿Lo veis? Vale. ¿Qué nos han pegado? Pues eh, de momento, Current Assignment, que entiendo que se. Bueno, lo primero que está haciendo es inicializando las variables. Es todos estos, como podemos ver, son cuatro alumnos: Sofía, la primera nota de Sofía, la segunda, la tercera, de Nicolás, de Zaira y de Jong. Vale. Entonces, de momento, lo que nos dicen es que Current assignments o sea, eh, actualmente va a evaluar cinco notas. Si os dais cuenta, cada alumno tiene cinco notas. Entonces. Todo esto que estamos haciendo o que está configurando son las variables de inicialización de variables. Obviamente eh, no hemos visto almacenaje ni listas ni nada por el estilo, con lo que no va a poder usarlas en estos ejemplos del módulo. No creáis que los que no tengáis eh, conocimiento de programación, no creáis que esto es así, así de tosco, así de... Entonces eh, luego hay herramientas que nos permiten... Hacer todo esto de forma de, de mejor forma. Pero de momento, hasta que no se vean esos módulos donde veamos las clases, donde veamos los, las listas, las colecciones y, y cosas de esas, pues obvio que no va a poder usarlas porque os crearía más confusiones que otra cosa. Entonces, estamos aquí con los current assignments, Vale, ya no hemos copiado. Ahora ya puedo empezar los ejercicios del proyecto guiado. Buena suerte. Bueno, pues buena suerte. Vamos para allá. Vamos a continuar. Ejercicio. Cálculo de la suma de las puntuaciones de la asignación de cada alumno. En este ejercicio, usará, usará las puntuaciones de asignación de cada alumno para calcular su grado actual en la clase. Para realizar este cálculo, primero sumará los valores de las puntuaciones de asignación y a continuación calculará la puntuación media en su grado actual. Empecemos. Importante, debe haber completado las instrucciones de configuración de la unidad anterior. Lo hemos hecho. Creación de variables para almacenar la suma. En esta tarea creará una variable para cada alumno que representará la suma de sus puntajes de asignación. También mostrará la suma del alumno junto con el nombre de la salida de la consola. Dado que las puntuaciones de asignación se representan como enteros, creará variables de entero. Asegúrese de que tiene abierto el editor de net. En la unidad de preparar este módulo de proyecto guiado, las instrucciones de configuración le piden que copie las puntuaciones de la asignación de los alumnos en el editor, si es necesario, vuelve atrás y complete las instrucciones de configuración. Es lo que tenemos aquí a la derecha. Desplace hacia abajo hasta la parte inferior del código y cree una nueva línea de código en blanco. Para declarar una variable entero de cada alumno, se puede usar para sumar las puntuaciones, se escribe el código siguiente. vale En principio lo voy a ir haciendo aquí, luego lo copio. Para, bueno, yo creo que aquí lo vamos a ver de momento mejor. ¿Qué hemos hecho aquí? Aquí de momento lo único que hemos hecho es decir que vamos a evaluar cinco notas. Aquí tenemos las notas de los cuatro alumnos, de la nota Sofía 1, y ahora queremos crear una variable que se encargue de sumar todas las notas del de alumno. Por eso ha creado una variable de Sofía Sum, Nicolás Sum, Zaira Sum y John Sum. Vale. Sigamos por ahí. Espera un momentito. Así. Ah, es que está jugando España. Lo tengo ahí sin sonido a la derecha. Y para ver cómo, cómo van. <laughs> no os preocupéis. Eh, vale. Observe que cero se le asigna a las variables como parte de la instrucción de declaración. En otras palabras, las variables se inicializan a cero. Aquí, al, ser, al, al estar declarándolo como enteros, igual no haría falta ponerlo a cero. ¿Vale? Porque es su valor por defecto. Porque si hubiese, si pusieres un bar, como vimos en, en módulos anteriores, bueno, me estoy refiriendo a esto. Si nosotros hacemos bar aquí y hacemos así. Uh, vale, lo que está diciendo es que nunca se usa, ¿vale? Y que las variables eh, con bar. Se tienen, que, tienen que ser declaradas. ¿Por qué? Porque no saben entonces de qué tipo es. Lo que sí que podemos hacer es esto. Entiendo que podemos hacer int, SofíaSum. Es decir, le estamos asignando a esta variable un, el, un tipo de dato entero con lo que no hace falta inicializar. ¿Vale? Lo digo por recordar un poquito cosas que hemos visto en el en, en módulos anteriores. Para que la instrucción en el console WordLine que se muestra el nombre de lo, del alumno y del valor de sus puntuaciones de asignación se escribe el código siguiente. Vale. Pues vamos a ver. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues un console WordLine, que es lo que vimos en el primer módulo. Escribimos una, un, una cadena que sería Sofía y el valor que sea. Vale. Aquí que estaré pintando Sofía 0, Nicolás 0, Zaida 0. Y un 0. ¿Vale? Finalmente quiere mostrar el grado general actual del alumno, pero por ahora vamos a usar estas instrucciones con software line para mostrar el valor de los cálculos de suma. De este modo puede comprobar si el código funciona correctamente en cada fase del proceso de desarrollo. En torno a eso, un visual studio code proporciona herramientas que a los desarrolladores, observar los valores de las variables, etc. etc. ¿Vale? Aquí lo que te está diciendo es que claro, que si usas un ID. Por ejemplo, un Visual Studio, Visual Studio Code, pues podrás eh, revisar en tiempo real los los valores de las variables y todo eso. Por eso, luego lo pegaré para que me dé el ejercicio, pero lo vamos a ir haciendo aquí y así vamos eh, aportando valor a lo que eh, hacen el curso, ¿vale? En el editor de puntones para ejecutar el código, selecciono el botón verde Ejecutar. Les ¿Vale? ejecutamos aquí. Bueno, como no hemos pegado nada. Si ejecutamos aquí, lo pegamos console line y voy a poner aquí un console redline. ¿Por qué voy a poner un console redline? Para que se pare, para no tener que poner un punto de interrupción. Vamos a ejecutar este proyecto. vale. Y ahora dais cuenta, Sofía 0, Nicolás 0 y Young 0. Y se me para vale si le doy al enter se acaba la depuración si yo copio esto que es lo que me está diciendo que haga aquí vale y ejecutamos espera <laughs> es que he puesto el red line y, y ahí también me sale el red line es gracioso aquí vale me sale lo mismo Sofía Nicolás vale, vamos bien Tengan en cuenta que no tiene ningún problema para mostrar todos los valores enteros a cero, etc. El valor numérico actual se recupera automáticamente haciendo referencia al nombre de la variable. Esto lo hemos visto en variables. Ahora que tiene instrucciones de console wait line listas para mostrar resultados, vamos a empezar a agregar el código que realiza los cálculos. Perfecto. Importante, debe escribir el código que realiza los cálculos anteriores al código que se muestra a la salida. Busque la línea de código siguiente, int, SofiaSum0. Escriba el código que calcula el valor de la suma de cada alumno. En primer lugar, agregará las puntuaciones de asignación de los alumnos y a continuación asignará el valor de las variables sum. Comencemos con Sofía. Recuerde que las puntuaciones de Sofía se almacenan en el código siguiente, es decir, lo que hemos comentado antes, que estaba dividiendo primero las notas, las cinco notas que tenía Sofía, las cinco notas que tenía Nicolás, etc. etc. Actualice la línea de código a la siguiente, es decir la línea donde suma la nota de Sofía sería esta. La actualizamos. ¿Y qué hace aquí? Pues está asignando el valor de la suma de Sofía sum, es decir, a la suma de todas las notas de Sofía, todas las variables de las notas de Sofía, es decir, Sofía1, Sofía2, Sofía3, Sofía4 y Sofía5. ¿Qué hemos hecho? Hemos sumado, hemos Creado, o sea, hemos eh, asignado la variable SofíaSum la suma de todas las notas de Sofía. ¿Vale? Hasta ahí bien. En el editor de puntones seleccione ejecutar. Aquí lo he puesto, no, vamos a ponerlo también aquí y le vamos a ejecutar. ¿Vale? Aquí que tenemos ahora, que las notas de Sofía es 473, que es la, la suma de 90, 93, 87, 98, 95 y 100. Eso es lo que sale aquí en Sofía la salida de mostrar, los demás seguirán siendo cero, claro, porque no hemos sumado nada, agregará cálculos de sumas similares para el resto de alumnos, ¿vale? Pues vamos a hacer lo mismo. Ahora, ¿qué tenemos? La suma de notas de Nicolás, de Zaira y de John, ¿vale? Que son todas estas de Nicolás, que sería 80 más 83 más 82, ta, 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 <coughs> perdón, y de Zaira y de John, ¿vale? Ahora, si ejecuto, ya no serán cero 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 ¿Vale? Serán 473, 418, ta, 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 ta. ¿Vale? Esto vamos también a copiarlo y nos lo llevamos aquí. Y yo voy a poner aquí mi console, que no se me olvide. Redline. Me lo ha puesto con minúsculas, el cachondo. Menudo intelligence. Sabes si al código que me pone me lo pone mal. Vale, si ejecutamos esto, vamos a ver que se nos sale exactamente lo mismo. 473, 4.18. Vale. Lo digo por si queréis ir haciendo el Visual Studio también, porque así os acostumbraréis a hacerlo. De momento, si os dais cuenta, nos sale esto en azul como diciendo: no estás usando esta variable pero yo entiendo que será lo que queda del ejercicio, porque aquí tenemos la suma de todas las notas, pero lo que hay que decirle es, ¿cuántas notas tenemos aquí? ¿Entre cuántas notas tenemos que dividir para hacer la media? Entre 5. Esto si se hiciera con listas, sería diferente. No voy a liar, ya llegaremos, ¿vale? Pero eh, quiero dejar muy claro esto es una forma como muy didáctica de hacerlo para que entendáis un poco cómo se hacen las cosas, pero luego se hacen de una forma mucho más eh, muy, muy, mucho más clara y, mucho, y con mucho más sentido. Vale, lo digo para que no os eche para atrás, porque yo entiendo que todas estos aterrizajes por primera vez en el mundo de la programación, si ves estos este tipo de ejemplos que dices joder eh, qué feo es cómo se hace esto pues a mí también me tiraría para atrás, pero bueno, hacerme caso que esto mejora, ¿vale? Esto solo es para que aprendáis a hacer ejemplos simples de cómo podemos hacer cálculos matemáticos. Comprobar el trabajo. En esta tarea ejecutaremos el código, de tenemos todo y nos ha salido esto, ¿vale? Revise la salida, nos ha salido esto, sí. Si el código muestra resultado diferente, de revisarlo, ¿vale? Nos sale igual, lo tiramos para adelante. Cálculo del promedio. Vale, creación de variables para almacenar el promedio. Vale, aquí lo está haciendo en, en, en otras eh, variables, otro tipo de datos. ¿Por qué? Porque aquí estamos sumando notas y las notas al ser entero, más entero, más entero, más entero, el resultado va a ser entero. Pero si yo ahora tengo que dividir un entero entre un decimal, el resultado que me va a salir es un decimal, a no ser que de la casualidad de que, de que salga exactamente en el cero la división. Entonces eh, lo que va a hacer aquí es crear variables nuevas. El anime de código en blanco que ha creado para declarar las variables de decimal, que se usarán las puntuaciones actuales de los alumnos. Escriba el código siguiente. Vale. Lo que vamos a hacer es aquí. Debajo de todos estos resultados. O aquí. Venga, aquí. Debajo de todos los enteros, estos. Vamos a crear. Que sería esto. Aquí. Vamos a crear. Nuevo es en decimal, os dais cuenta que sale en un gris más, eh, más pardo, ¿eso qué significa? Eso es lo que me dice a mí el editor, es que no se están usando, ¿vale? Para que a mí, cuando uso un, un Visual Studio, pues si me quedan por aquí, igual que esta me sale en azul y me dice que no la estoy usando, aquí igual, ¿vale? Para que yo vea si me sobra código que pueda quitar porque, porque no haga falta. Muy bien tenga en cuenta que solo ha declarado las variables no las inicializa es decir no le estamos poniendo podemos haber puesto aquí igual 0 00, 0 m recordar que los decimales cuando es decimal hay que poner una m y si fuera un float habría que poner una f esto también esta inicialización también es válida en el ejercicio anterior, inicializó las variables de entero para poder usarlas inmediatamente la salida de la consola. En este caso, estas variables es décimas se inicializarán en el siguiente paso mediante los cálculos realizados con los datos existentes. También se puede hacer. Es el ejemplo que os he supuesto antes. Yo, al poner aquí, antes con entero, este, por ejemplo, este int, cuando lo igualaba a cero, yo os he dicho, como le estoy diciendo que es un entero, no hace falta que lo inicialice. Porque el valor por defecto de un entero es cero. O sea, al poner un igual a cero o al no ponerle nada, realmente estoy haciendo lo mismo. Aquí está haciendo lo mismo. Esto y esto, ahora mismo es lo mismo. ¿Vale? Para asignar la puntuación actual de Sofía en la clase decimal, Sofía Score, actualiza la variable con el siguiente código. ¿Vale? Pues le vamos a hacer caso. Y aquí es donde entra en juego lo que yo os he dicho. El Sofía Zoom, que es un entero, entre current assignments, que es 5. ¿Vale? Al final va a ser entero entre entero, pero ese entero entre entero va a ser un decimal. para Con lo que se ejecutamos, pero todavía no, no le hemos puesto un console way line, con lo que de momento no se ven. ¿Vale? Entiendo que ahora los pondremos. Para asignar el resto de puntuaciones hacemos... El siguiente cambio vale, y eh, ahora habrá que mostrarlo por pantalla. Aquí ha hecho lo mismo: ha utilizado la variable de la suma de todas las notas y lo ha dividido entre current assistments. Vale, que esto hace más que una labor de entero, hace una labor de, de constante. Vale, porque esto, este valor no va a variar, siempre va a ser 5, con lo que si le cambiáramos esto de entero y le pusiéramos constante. Sería más correcto aún, pero bueno, no me voy a meter en, en la codificación de los ejemplos que nos ha eh, dado eh, Microsoft. Vale, hace esto: las eh, utiliza la variable donde tengo la suma de todas las notas y lo divido entre la, las notas que ellos que va a ver. es decir, suma entre 5, suma entre 5 y suma entre 5. Y ahora lo que, di, lo que hará es exacto, mostrarlas. Es la nota total de Sofía, Sofía Score, Nicolás Score y John Score, que es lo que ha calculado aquí. Dedique un minuto a pensar en el enfoque incremental que usa para desarrollar esta aplicación. Dividir un problema en partes más pequeñas es una aptitud importante para los desarrolladores. La compilación incremental del código y una comprobación frecuente del trabajo permite desarrollar rápidamente aplicaciones fiables. En este caso, puede readaptar con redline para comprobar que los cálculos son correctos a medida que completa cada fase del proceso. Sí, bueno, sería como. La, la, la forma que siempre he usado de meter consoles para ver qué resultados cogen las variables y ver si está funcionando o no. Eso con Visual Studio. Ahora os voy a enseñar cómo podríamos hacerlo en tiempo de ejecución, viendo el valor de las variables. ¿vale? Vamos a verlo ahora. Cuando acabe este ejemplo, os lo enseño. Para ver los valores de la calificación actual de cada uno, se decide ejecutar. Le damos a ejecutar y. Como yo no he quitado los console line de antes, pues nos salen estos que son los de antes y estos que son los de ahora. Sofía94, Nicolás83, Zaya83 y Jong, 95 Observe que las puntuaciones se muestran como enteros, no como decimales. Si quiere que el resultado de una división sea un valor decimal, el dividendo, el divisor rombo ambos deben ser de tipo decimal. Eso lo hemos visto en, en el vídeo anterior, ¿vale? Eh, debe aplicar una técnica conocida como conversión para convertir un entero o un decimal. Bueno, convertir o casteo, ¿vale? Que estos son casteos. En operación de división para convertir una variable en entero como decimal, actualiza el código como se indica. ¿vale? Esto sería así. No voy a entrar a explicar esto por qué. Porque en el módulo anterior vimos esto en detalle, lo explicamos, vimos ejemplos, con lo que no voy a. No, lo que no puedo hacer es re repetir. Constantemente eh, las cosas, ¿vale? En el vídeo anterior, en el directo anterior, se vio todo esto. Entonces, si tenéis dudas sobre esto, ir al vídeo anterior. Con lo que ahora vemos que sí que nos salen como decimales. Solo se necesita que el dividendo y el divisor sea de tipo decimal para que el resultado de una división sea un valor decimal. Examine la siguiente escala de calificaciones que usa el profesor para asignar las letras a las calificaciones. De 97 a 100 a plus, ta, ta, ta. ¿vale? Esto es como el tipo de calificaciones. El siguiente paso consiste en incluir una letra de calificación a cada alumno en función de su puntuación total. La incorporación de la letra a la salida que se muestra será un proceso manual. Bueno, para determinar el valor de la calificación actual de cada alumno, seleccione ejecutar. vale Esto fíjate que, que le está metiendo aquí una A a cholón sin. Sin comprobar, o sea, sin hacer una comprobación. Obviamente, es a lo que me, eh, me quería referir antes. Con si tú ves esto así, eh, coges, cierras el ordenador y dices, Yo no quiero aprender esta mierda. Pero bueno, aquí de momento no hemos visto los condicionales, ¿vale? Los if, los switch y tal, con lo que no te va a meter aquí ahora un if para que no lo entiendas. Entonces, ¿qué hace aquí? Lo mete a mano. Vale, lo mete a mano y, te, y, tú, y tú coges y te lo crees. ¿Vale? Pero bueno, hace así. Y al ejecutar ya tiene su A, su B y su A. ¿Por qué? Porque lo ha visto a, a Ojo. Ha visto eh, eh, Sofía saca un 94. Y según mi tabla, 94 está entre esto y esto y con lo que le coloco la A. ¿Vale? Eso obviamente eh, no, de, no debería ser así. Esto debería estar en una tabla o debería estar en una caché o en algún sitio en el cual automáticamente, en base al resultado que saque eh, las notas, te pinte esto automáticamente. Simplemente lo digo para que lo sepáis. ¿vale? con La comprobación del trabajo, este sería el código, le damos a ejecutar y sale esto, que es lo que nos ha salido a nosotros. El código debería mostrar. Importante, asegúrese de no eliminar el código que haya escrito hasta ahora, ya que lo usará en el ejercicio siguiente. Vale, continuar. Formateo de salida mediante secuencias de caracteres de escape. Esto es lo que vimos en el segundo módulo. Vale, cómo como formatear strings. En esta tarea actualizará el código para aplicar los últimos toques a la salida notificada. Comenzará agregando una fila de encabezado que incluya las etiquetas de la columna especificada por el profesor. Después de eso usará secuencias de escape, de caracteres. O sea, lo que va a hacer es, como salió al principio, que salía el código tabulado con su tal, como vimos en el módulo 2. Le meterá un barra T para meter un tabula una tabulación y ciertos elementos para que quede el texto bien formateado. Si no habéis visto el módulo 2 del de, bueno, el segundo directo, los estoy subiendo a YouTube con lo que podréis hacer. Y ahí, expli ahí se explicó en detalle cómo funciona esto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hace? De momento, ¿qué va a hacer? Va a meter un console grade line, Student Grade. Lo voy a poner aquí al fondo del todo. Vamos a meter aquí para que haya una separación. Aquí. Estoy, estoy haciendo simplemente metiendo intros para que cuando se vea no se vea tan agrupado y se vea un, 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 un enter. Aquí, ejecutar, ¿veis? Estoy metiéndole como intros para que no esté todo aquí a pelotona. Y ahora... Sale también lo último que hemos puesto, que ese será el título de el un poco de, de los datos que, de que queremos salir, Perdón. observe que ha incluido un barra n. El barra n que hace es un, un enter. ¿vale? Entonces, si no, si no pusiéramos esto, también nos haría un enter. ¿vale? No quiero modificar, pero eso, el barra n es que mete este texto y mete un intro. Eh, Módulo Realizar el formato de cadena básico. Aprendido que la secuencia de caracteres de barra n generará una nueva línea, un retorno de carro. La ubicación de la secuencia de escape es importante. En este caso, barra n se encuentra al final de información que desea escribir en la consola, por lo que la nueva línea se agregará después de mostrar calificación del alumno. Perfecto. Para formatear la salida en formato de columnas alineadas de texto, reemplace los espacios entre palabras por secuencias de escape barra t que era lo que os decía que son tabula tabulaciones si yo pongo un nombre y después tabulo lo que vaya después irá a la misma a, la, a no ser que se sobrepase el texto irá debajo de cada tabulación vale entonces vamos a pintar esto aquí debajo y aquí qué va a hacer uy student y grade vale vamos a quitar este qué hace aquí student y luego student barra t grade barra t es decir está haciendo como columnas está haciendo student y una tabulación y grado esto luego se puede hacer con tablas vale pero bueno de momento pues para pintar la información así de tipo un poco rápida pues puede estar bien después que hace pone el nombre de cada alumno tabula y su 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 resultado tabula y luego el tipo de eh, nota, que significa esta nota? Y así con todos. Con lo que si ejecutamos al final lo que nos queda, veis es Student Grade, ha hecho un barra n, aquí claro, ha hecho barra n y encima es un roll line, con lo que ha hecho como dos entres, do, dos retornos de carro. Yo sinceramente haría esto así, con un console write, y así os dais cuenta que queda justo ahí. Bueno, esto ya. ¿Aquí qué pasa? ¿Por qué, no queda, ¿Por qué no queda aquí tabulado justo aquí? Porque este texto supera a la tabulación de esto. Entonces, esto igual, ¿no ves? Te lo está diciendo aquí, ¿vale? O sea, lo, lo han hecho aposta, ¿vale? Lo han hecho aposta. Sigamos leyendo que muchas veces me adelanto. La secuencia de escape insertará una tabulación entre los elementos de texto, agregar las tabulaciones generará columnas de información alineadas a la izquierda. Para ver los resultados selecciona ejecutar y sale así tofe feo. Ya nos dirá, observe que a pesar de usar una pestaña, eh, una pestaña en un lugar de un carácter de espacio, algunas líneas todavía no tienen mucho espacio en blanco entre el nombre del alumno y su puntuación numérica. Esta diferencia se debe a la forma en la que se aplica el espacio de tabulación. Las ubicaciones de las tabulaciones se especifican en intervalos de cuatro caracteres y cada tabulación avanza a la siguiente ubicación de tabulación. Es decir, cada vez que hay alguna tabulación es como hacer cuatro espacios. Otra tabulación, cuatro espacios. ¿Qué pasa? Que si yo, esta cadena Nicolás, dos puntos, es superior a, por ejemplo, Sofía, dos puntos y tiene aquí eh, más de cuatro diferencias de espacio, no va a alinear, ¿vale? <laughs> si tiene una cadena de 5 caracteres seguida de una secuencia de escape de tabulación, la secuencia de escape avanzará a la tabulación en la ubicación de 8 caracteres, rellenando el hueco con caracteres de espacio para crear espacios en blanco en la salida. Sin embargo, puede avanzar a la misma ubicación si tiene una cadena de 7 caracteres seguida de una secuencia de escape de tabulación. Esto hace que las secuencias de escape de tabulación se aprecien mejor cuando se producen más allá de la siguiente ubicación de tabulación. Bueno, lo he explicado un poco de aquella forma, pero es resumiendo, es que ha sobrepasado el, el, la palabra de las tabulaciones. Ha sobrepasado la dimensión de la, de la siguiente tabulación. Entonces al final no la ha he hecho bien. Para que el espacio en blanco sea más notable entre las dos primeras columnas, agregue otro T. Claro, esto que, que es pues que es muy feo porque al final tienes que estar aquí con barra T, barra T, no sé qué. Bueno, al final si hacemos esto ahora y ejecutamos, pues ya queda bonito, vale. Aquí me sigue quedando un intro, yo creo que de más, pero ya ha quedado alineado porque en, en, en las líneas en las cuales se sobrepasaba la dimensión, pues le hemos puesto dos tabulaciones y ya está, ya arreglado. Comprobación del trabajo. Bueno, hemos hecho todo esto, que lo hemos ido haciendo poco a poco. Nos ha salido esto. Si el código muestra el resultado diferente, deberá revisarlo. Como no nos sale diferente, lo damos como bien. Prueba de conocimiento. Vamos para allá. Comprobación de conocimientos. ¿Qué logra el código siguiente? Barvalue int divided, int divisor. ¿Qué logra? Barvalue, estamos dividiendo dos enteros, o sea, esto está convirtiendo lo que sea esto entero, dividiendo entero. Convierte los operandos para truncar el resultado. Declara una variable int con tipo explícito y convierte los operandos para evitar truncar el resultado. Convierte los operandos, convierte los operandos para truncar el resultado. Y convierte los operandos para evitar truncar el resultado. Estoy entre esta y esta, para truncar el resultado, convierte los operandos para evitar truncar, para truncar y para evitar, creo que es la 1, convierte los operandos para truncar el resultado. ¿Por qué aparece que la pestaña es un espacio? Porque parece que la pestaña pestaña, esta traducción es un poco extraño. Porque parece que la pestaña es un espacio en la salida del código siguiente: online, Student, T, Grade, Great. La secuencia de escape de tabulación es incorrecta. La siguiente, la siguiente tabulación después de Student es simplemente un espacio ancho. La secuencia de escape de tabulación debe duplicarse, barra T, barra T, para funcionar. Realmente es esta. Lo explica un poco mal. ¿Por qué? Porque la secuencia de escape, porque aquí lo que está diciendo, porque parece que la pestaña es un espacio en la salida. Y no es una tabulación. ¿Vale? Explique cuál es el problema con el código siguiente: int, SofíaSum, ConsoleWideline, Sofía, Sofía zoom. Zoom, no se inicializa antes de usarlo. No, como he dicho antes, estoy marcando aquí que esto es entero, con lo que no creo que sea un problema inicializar esto porque es, esto sabe que es, es eh, un entero con lo que. Sofía Zoom no se escribe implícitamente en una cadena. No. Sofía Zoom debe usar la palabra en clave par. Tampoco, este es peor todavía. Porque si yo utilizo la palabra en clave par, sí que debería asignar el tipo de valor. Yo entiendo que lo que él quiere que yo ponga es no se inicializa antes del uso. Aunque no te va a dar error de compilación, es una buena práctica inicializarla, con lo que vamos a ver el resultado. Puede que no estén incluso bien, las estoy haciendo con vosotros. Vale, espera. Correcto. Vale, en esta nos hemos equivocado. Una sola T mostrará correctamente una tabulación. Vale, sí. Sí, sí, claro que mostrará una, una tabulación. O yo la he leído mal, o. Vale, la habré leído mal. Es que, claro, como ha puesto aquí, ¿por qué parece que la pestaña es un espacio en la salida del código siguiente? Es que la traducción es tan mala, es tan mala, que es que yo todavía no sé muy bien a qué se refiere, ¿vale? Pero bueno. Hemos visto el uso de las tabulaciones, cuando se pone y cuando hay que hacer las triquiñuelas para que se muestre bien, que es lo que me interesa, ¿vale? Continuar. El objetivo era compilar una aplicación que recoge las puntuaciones de tarea de los alumnos. Enhorabuena. Desbloqueamos el logro. Proyecto guiado. Has completado un achievement. Congratulations. Pero, ¿qué es lo siguiente? Bueno, bien. Lo siguiente es proyecto guiado cálculo del gpa final que este es el siguiente módulo vale como este lo hemos calculado lo hemos hecho le decimos aquí que hemos calculado <coughs> aquí eh, es exactamente la misma pregunta que nos ha preguntado en el microsoft REN, como lo hemos acertado pues le damos a check nos dice que ok que está guay y <coughs> nos va al directamente al siguiente proyecto que obviamente lo veremos en el, en el siguiente directo vale con lo que no tengo ninguna pregunta en el chat eh, voy a enseñaros lo que os he dicho de cómo podríamos comprobar las variables del, del proyecto ¿Vale? lo he perdido pero no me hace falta para enseñaros aquí por ejemplo esto ¿Vale? Si yo le pongo aquí un punto de interrupción, por ejemplo, en la línea 28, si es más lejos, voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea y voy a ejecutar el proyecto. <laughs> esto que va a hacer, esto se me va a parar en la línea donde yo he puesto un punto de interrupción. Y ahora bien, yo si quisiera me podría ir a Sofía Zoom, le doy al botón derecho y le, y le digo que quiero agregarle una inspección. ¿Vale? Ahora si veis aquí en la parte de abajo, aunque se vea chiquitito porque no puedo ampliarla, si lo veis, si lo veis chiquitito aquí, pero yo aquí veo todo el rato el valor de SofíaSum. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, con agregar inspección de todas las variables que yo quiera. ¿Veis aquí abajo? Que aquí me dice que el valor actual de SofíaSum es 0 y aquí del Nicolas Zoom es 0. ¿Vale? Aquí si le doy a variables locales, me sale todas las variables locales que ahora mismo tengo en, ejecutando en mi, en mi proyecto. Y aquí si le damos a la pestaña de inspección, pues los que, yo, los que yo he puesto. ¿Qué tiene más cositas esto de interesante? Que yo puedo, por ejemplo, aquí en Sofía 1 o en la variable que yo quiera, darle al segundo botón y, y darle a inspección rápida. ¿Esto qué es? Que yo puedo ver aquí el valor de esta variable y encima jugar con ella si yo por ejemplo pongo mmm, Sofía 1 o más 43 y le doy a intro yo estoy modificando las variables en tiempo de, de en tiempo de ejecución <laughs> con lo que si yo quiero eh, a este valor pues yo que sé hacerle un decimal <laughs> yo quiero ahí perdón a este por ejemplo <laughs> En... no, agregar inspección no, que ya lo había hecho. Eh, inspección rápida, vale. A Sofía 1, digamos que yo quiero hacerle una conversión o un casting a decimal. Es que he puesto décima, vale. Por eso me ha dado un error. Decimal, vale. Pues yo ahora con decimal sigue mmm, siendo sí el mismo valor porque no es un valor eh, decimal, pero ya aquí sí que vendría esa representación en decimal. O, por ejemplo, hago un poquito más. Si yo hiciera, por ejemplo, un toString, como veis, aquí también está disponible en Intelligence. Si yo lo doy aquí, veo todos los métodos que tengo aquí o que puedo uh, aplicar en la variable. Si yo pongo aquí un toString y le doy a intro, estoy convirtiendo en tiempo de ejecución esta variable, ¿vale? Con lo que son eh, cosas, ventajas que se pueden hacer utilizando, por ejemplo, Visual Studio. No sé si habrá algún módulo que nos enseñe a usar Visual Studio. Yo tengo algún vídeo ya en el canal de YouTube donde enseño cosillas sobre Visual Studio. Pero bueno, puedo ir haciendo estas cosillas con los módulos. Si veo que os pueden venir bien ciertos trucos o ciertos tips de, de cómo usar Visual Studio, pues aparte obviamente de, de usarlo. Aquí, en solamente en el editor que nos da el Microsoft Learn, pues podemos hacerlo aquí en Visual Studio para que veáis también cómo se puede hacer de ambas formas. Y también os, os vayáis familiarizando con el uso de Visual Studio, que al final va a ser lo que tengáis que usar como programadores de .NET o de César. Obviamente, también podéis usar Visual Studio Code, pero para proyectos un poquito medianos, ya un poquito complejos o medianos si, si usáis eh, .net vais a usar Visual Studio con lo que mi recomendación es que lo uséis lo antes posible y nada más eh, este directo ha sido un poquito más corto pero no quiero excederme a lo que os comenté quiero hacer un, un en cada directo vamos a ver un módulo del curso para tampoco volveros la cabeza muy loca. Con lo que en el siguiente en el siguiente vídeo seguiremos con este el calculate final GPA, que es supongo que será este, el mismo, ¿vale? Cálculo del GPA final, que es un módulo de 54 minutos. Con lo que nada, chicos, un placer teneros por aquí. No pasa nada, eh, Rafa, ya estoy, estoy cerrando directo. Eh, la verdad es que ha estado, ha estado bastante bien. Es, es, está aplicando todos los conceptos que hemos visto en módulos anteriores en una especie de mini, mini proyectito. En el siguiente directo va a hacer más operaciones sobre ese proyecto, con lo que como, bueno, se, se quedará... No hace falta, Rafa, lo puedes ver incluso en Twitch, ¿vale? Los vídeos. Los vídeos se quedan en Twitch creo que uno o dos meses. En cuanto cierre directo, lo tendrás disponible, con lo que lo podrás ver cuando quieras en Twitch. Eh, antes de. Antes de. de verlo por YouTube. O puedes esperarte a YouTube. Quiero decir que, que no te hace falta esperarte a, a YouTube si quieres verlo, ¿vale? Y pues nada más, nos vemos en el siguiente directo. Un placer seguir por aquí con vosotros. Un saludo y hasta luego.